Alfredo Gualdrón León, hoy pensionado de Ecopetrol, debió salir de Barranca Bermeja a principios de los años 90 por amenazas contra su vida. Ecopetrol me sacó por seguridad y entonces terminé siendo personal de oleoductos. Yo fui el que entregué la tubería del oleoducto del Pacífico. Me dedico desde niño a hacer tallas. Siempre quise, mi papá quería que yo fuera abogado o médico, pero yo tenía en la cabeza otra cosa. Su salida significó dejar el entorno donde se crió como la casa de sus mayores en el barrio Palmira, donde funcionaba el restaurante Barichara, pero significó también para él el crecimiento de una pasión, la talla. Desafortunadamente no tuve el apoyo para Bellas Artes, entonces entramos a Ecopetrol, la refinería, trabajamos ahí el tiempo que ya comenté, y luego después me encuentro con que pude volver a seguir con mis tallas y me especialicé en la madera de café. Hoy, como suele hacerlo con marcada frecuencia, Alfredo regresa a Barranca Bermeja para recrear su pasado e igualmente para hablar de sus esculturas. Yo tengo unas esculturas como es el campesino cafetero de Santander, que es una versión totalmente diferente al campesino cafetero del Caldas. Porque el campesino cafetero del Caldas, o el propio cafetero, va a buscar café y trae café, solamente café. El de aquí de Santander echa el café en su vasija y, aparte de eso, hecho en el camino encuentra que el mango, que el plátano, que la yuca, que el entonces, esa escultura está para ver. Como Alfredo Gualdrón, hay otras personas que detrás de sus vivencias en la industria del petróleo llevan en la sangre el amor por las artes, el amor por la cultura.